hello the moon. And you're a final station, this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Jamás había estado en una pijamada. Ay, las pijamadas son lo mejor. A veces nos quedamos despiertas toda la noche y platicamos. Y nos cambiamos la imagen. Y nos pintamos las uñas. Y hablamos sobre... ¡Chicos! ¿Se olvidan de gárgolas y gárgolas? ¿Qué es gárgolas y gárgolas? El juego de fiesta favorito de Cleo. Lo jugamos siempre que dormimos juntas. Es que a la fecha estoy invicta. 3, 4, 5. Tarjeta del demonio diabólico. ¡Uy! Pierdes 500 puntos. Estás fuera. ¿En serio? ¡Sí! Digo, creo que voy a ir al baño a llorar. ¡Ja! Un troll de montaña arruina tu peinado y maquillaje antes de la foto escolar. Claudine sale. Ay, mejor voy a la otra habitación para no hacer una escena. Aún te queda una carta para usar. ¡Claro! Tengo una tarjeta doble problema, o sea que puedo escoger un oponente para sacarlo del juego conmigo. Y elijo a Frankie. ¡Qué horror! Solo quedamos tú y yo, Abby. Tu turno. Creo que te topaste con el pozo de fuego y... Momento, por favor. Tengo una tarjeta de reversa real. Intercambiamos de puesto. Ahora estás en el pozo de fuego. ¿Qué? ¿Cómo? No sé. ¿Podemos hacer una breve pausa? Fue una buena jugada. Nos encanta gárgolas y gárgolas, pero Cleo es súper competitiva. La mejor opción es dejar ganar a Cleo. ¿Qué objeto tiene el juego si la dejan ganar así? Un gnomo invade una red social. Pierdes un turno. Un mago modista maldice tu closet. Retrocede 5 espacios. Una ninfa interviene tu teléfono. Pierdes 1000 puntos. Se acabó. Estás fuera. Yo gano. ¡Ay, porra! ¡Al fin! ¡Una digna competidora! ¡Jugaremos a esto toda la noche! ¡Adelante! ¡Trato hecho!